神的义。哈利路亚，阿玛舍亚亚，乌玛舍欧罗亚，哈利路亚。Aquí en este sitio, en el huerto de Getsemaní, es donde estuvo Jesús con sus discípulos orando tres veces.Le reprochó que no pudieron estar orando con él una vez. Tuvo que venir un ángel para fortalecerlo. Y él, en las oraciones, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Llamó a los discípulos para que estuvieran con él ahí, apoyándole, ayudándole, pero estaban cansados, rendidos, agotados.Y les termina reprochando, no habéis podido orar una hora conmigo. Es muy importante la oración en la vida del cristiano, porque ahí cuando oramos se abren las puertas del cielo y podemos ver y recibir la bendición de Dios para nuestras vidas. Jesús en ese momento tan decisivo de su vida obedeció a Dios, y la obediencia siempre trae bendición. Obedeció a Dios porque Él vino para morir por los pecados de toda la humanidad,para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Entonces, gracias a que él aquí, en su corazón, determinó hacer la voluntad de Dios el Padre, tuvo que padecer como Dios lo que nunca antes le había acontecido, ser hombre, ser humillado, bofeteado, escupido, pegado y darle muerte en una cruz. Él no es que le quitaron la vida, sino que él dio su vida por todos los pecados de la humanidad,para después volverla a tomar, resucitó el tercer día, para que todos los que creemos en Él tengamos esperanza y vida eterna, y estemos eternamente en el cielo con Dios. Antes hay que arrepentirse de todos los pecados, pedirle perdón a Dios y decirle a Jesús que creemos en Él y le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Es muy importante en la vida de las personas tomar esta decisión si queremos estar en la eternidad con Dios y después seguirle,a través de su Evangelio y de todas las enseñanzas de Dios en la Biblia, ¿no? Porque Jesús vino para hacer la voluntad de Dios. Y él dijo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y él vino para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Ahora estamos aquí y vemos cómo hay muchos turistas de todas las naciones del mundo, de Rusia, China, Italia,Francia, Inglaterra, y es un sitio pues para venir, confortarse, saber que Jesús vino aquí y que aquí estuvo, que estamos pisando por un sitio donde él estuvo. Eso es muy positivo, es una realidad que nos conforta. Lo más importante en la vida de una persona no es quedarnos aquí con el escenario, viendo los olivos, sino el significado de que Jesús estuvo aquí y tomó una decisión que cambió la historia del mundo, porque después fue de que él fue crucificado antes de Cristo y después de Cristo. Gracias a que él vino, la humanidad tiene esperanza, tenemos vida eterna, todos los que creen en su Evangelio y le siguen a través de sus pesadas y las enseñanzas de su palabra que se recoge en su Evangelio.Aleluya, Aleluya, Aleluya, Yashirukula.הדהדו בהמון צלילים ואיתנו הם יאמרו הללויה